Mira, ella nos está regalando su música en el corte comercial y hoy tenemos en el estudio a una estrella de México y del mundo que destacó en la década de los años 70 por su belleza, su talento, por supuesto, a tocar el violín y su belleza corporal, ¿por qué no decirlo también? Está con nosotros la grandiosa Olga Briski. ¡Bienvenida! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! Gracias, hermosa. Olga, querida, ¿cómo se combina esto de tocar el violín y este baile sensual que tú siempre hacías, que enloqueces por donde quiera que ibas? Cuéntame un poquito de eso. Resumen, a los 17 años, cuando era joven, bella y pobre. ¡Ay, qué divina! Estaba tocando en un restaurante cuando llega Raúl Velasco, que era el descubridor de talentos. Había descubierto a todos los que mencionemos, a todos. Sí. Y me ve muy vestida y me escanea, me dice, chiquilla, ven. Porque algún día fui chiquilla, muchachos. Sí, sí, sí. Entonces me dice, ¿quisieras estar siempre en domingo? Ay, le digo, está. Señor, ¿quién no? Dice, tócame algo. Digo, se refería al violín. Sí. Y sabía la locura que provocaste. Ay, toca algo, toca algo. No, Oscar. Entonces sí, yo queriendo apantallarlo, ajá, para que veas que nunca funciona como tú crees. ¿Qué le tocaste? Yo entrenada, digamos, clásicamente empecé. A ver, señor, ¿qué le parece? A ver. Ah, sí. ¡Wow! ¡No! ¡Tú no, muy sinfónica! ¡No quiero Mozart! Dije, ¿cómo? Oh. ¿Tú quieres a Mozart? ¿Y a ver, qué le parece esta? No, tampoco. ¡Wow! ¡Tampoco! Oh. Le digo, ¿entonces qué quiere? ¿Unas chardas? No, no quiero chanclas. Le digo, ¿entonces qué quiere? Quiero algo comercial y que te cortes ese escote. Ah. El domingo te espero a las 5 de la tarde. Le metes tijeretazo y tijeretazo a la falda. Estás demasiado tapada. Ah. Algo, tócame algo que conozcan hasta los perros. Muy bien. Llegué a mi casa. ¿Y qué fue? Ahí va. ¿Qué tocaste? Entonces, ¿qué tocaste? Dije, le tengo que meter jícama. Me voy a parar, mi chico. Okay, a ver, necesito el hueso, necesito el hueso. A ver, señor Velasco, ¿qué le parece esta? A ver. Tengo que meter sabor, a ver. Ah. Y ahí comenzó la historia. Me dijo, tienes el trabajo. ¡Ya! Yeah. Wow. De ahí hasta hoy, eres muy amiga de Verónica Castro, sabemos. ¿Cómo fue que ustedes se convirtieron hasta en comadres? Ah, fíjate que empezamos trabajando juntas, Mirquita linda. Tenemos 50 y tantos años de amistad. Wow. O sea, que es qué toda una vida. Yo la quiero muchísimo, muchísimo. Empezamos trabajando, nos conocimos en películas, hicimos bikinis y rock. Hicimos TV musical, o sea, muchas cosas de teatro, musicales, y teníamos una compenetración con su familia muy linda. Ay. ¿Y ves a tu ahijado? Entonces, estaba yo en el Hotel Continental, éramos amigas, amigas de parrande. Y un día nace Cristian Castro. Exacto. Y entonces, cuando tiene 5 años, Lucía Méndez me regala su programa. Me dice, Briskin, yo no puedo con esto. Quédate con mi programa, que se llame esta noche Solga, porque yo quiero hacer novela. Ah. Le digo, pues si tu productor me da chance, pues le entro al toro. Todos queremos ver a Olga, pues todos queremos ver a Olga. Y entonces de ahí, Cristian está viendo la televisión, cuando estábamos con el programa, y dice, mamá, esa señora de las cosas grandes, no se refería a los ojos. No, me imagino. Wow. Es que increíble, de verdad, una mujer impresionante. Todas enamorados de ti, incluyendo Julio Iglesias, ¿sí o no? Quiero que sea mi madrina. Y desde ahí somos comadres. Claro. Yo estuve 8 años en ese hotel, donde Julio, por cierto, que lo mencionas, me hizo favor de apadrinarme mi programa de radio, el entretenimiento con Olga. Y nos queremos mucho, somos amigos, pero sin privilegios. Nos tenemos que acabar el programa, pero vamos a seguir platicando con Olga Briski, vamos a seguir nuestra entrevista y se las vamos a presentar a todos ustedes en nuestras redes, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, Olga Briski. Sí, te amamos, te adoramos. Bueno, eres igual. Símbolo de muchas cosas buenas, de mucho amor una y de mucho leyenda viviente. Exactamente. Gracias, gracias por estar aquí. ¡Bravo! Gracias, un aplauso para la gran Olga con nosotros.